Buenos días. El Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada ha impulsado el debate y reflexión sobre la Administración de Justicia en Cataluña actualmente. Este debate, como sabéis y nos ha recordado la secretaria hace un momento, tuvo una primera jornada dedicada al derecho extranjero. Cogimos modelos de derecho comparado que, con sistemas de autonomía política, ver cómo estructuran ese poder judicial, y nos permitía ver una pluralidad de opciones desde los modelos de federalismo fuerte, Estados Unidos, la Confederación Helvética, con modelos de federalismo judicial dual, un modelo sorprendente por su grado de autonomía que otorga a Escocia en el ámbito judicial, que es el modelo del Reino Unido. De ahí pasábamos a modelos de federalismo más débil, Canadá y la República Federal Alemana, que son modelos muy tentadores si nos planteamos el reformar la realidad española, y cerrábamos con el caso de Italia, que, siendo un modelo con autonomías regionales, sin embargo tiene un poder judicial totalmente ajeno a la descentralización. Hoy iniciamos la segunda jornada que tiene dos sesiones, la sesión de mañana y la sesión que se iniciará a partir de las 3:30. En la primera sesión nos vamos a ocupar de la función del Tribunal Supremo y la posición de los Tribunales Superiores de Justicia. Digamos que esta es el tema genérico, evidentemente, desde una perspectiva. La perspectiva que nosotros planteamos es el aumento, la potenciación, la reformulación de las competencias que actualmente desarrollan los Tribunales Superiores de Justicia. Evidentemente, esta potenciación tiene un efecto en la otra balanza, que es que el ámbito funcional del Tribunal Supremo debe ser necesariamente también reformulado, en la medida que funciones atribuidas al Tribunal Supremo dentro del ámbito territorial de Cataluña serían desarrolladas por el Tribunal Superior de Justicia. Y esta tarde el tema que nos ocupa es el del gobierno, del Poder Judicial. Entrando también en la cuestión, para nosotros decisiva, es en qué medida cabe la descentralización, la desconcentración, es decir, que el gobierno del Poder Judicial pueda ser conducido, cuanto menos con mayor intensidad que la actual, también desde órganos instalados en Cataluña. Y este ciclo terminará con una tercera jornada, que es la que se desarrollará el 3 de mayo, también con dos sesiones. Una primera sesión dedicada a cuestiones de personal judicial y personal no judicial, y por la tarde el tema de la oficina judicial y, en términos generales, la problemática de la modernización de justicia. Hay que decir que, teniendo en cuenta las ponencias que nos van presentando los distintos miembros de la mesa, teniendo en cuenta las intervenciones, propuestas que en el debate posterior a cada una de las sesiones ustedes pueden ir efectuando, nosotros redactaremos un informe sobre la situación de la Administración de Justicia en Cataluña, incluyendo propuestas de reforma de esta situación.
En relación con la sesión de hoy, en la sesión de esta mañana, yo creo que, en primer lugar, hay que destacar los ponentes. La calidad de los cuatro ponentes. Es decir, nos acompañan, empiezo por el que nos visita desde 600 kilómetros de Madrid, el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas Murillo de la Cueva, magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, y nos acompañan el presidente actual del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos Pacho, y dos expresidentes de este Tribunal Superior de Justicia, Miguel Ángel Gimeno y la magistrada María Eugenia Alegre. ¿Qué quiero destacar? Quiero destacar no solo los nombres y los cargos que ocupan, que es suficiente criterio de calidad, sino que estamos ante cuatro personas que, sin ningún tipo de duda, son personas de reconocida competencia en el ámbito jurídico. Son juristas de reconocida competencia. Son personas con experiencia profesional, una intensa experiencia profesional. Y además, a esto hay que añadir que son personas que han ocupado cargos directivos y de gobierno en la materia que afecta directamente a esta sesión. Por lo tanto, podríamos decir que es casi un lujo que los organizadores, el SENTRA, se siente feliz es una palabra excesivamente cariñosa, pero sí se sintió en un momento muy compensado en su esfuerzo de que ustedes hubieran aceptado de forma generosa e inmediata el intervenir en esta sesión. A los ponentes, eso lo hacemos en cada una de las sesiones, nosotros no solo les indicamos el tema, sino que les hacemos unas orientaciones, unas propuestas que ciertamente no son vinculantes, pero que sí tiene interés para tener una base de discusión común. En este caso, como verán, son criterios muy generales, pero que podríamos decir que se centran en tres cuestiones. Primero, el ámbito funcional del Tribunal Supremo. ¿Tiene que ser modificado o no modificado el ámbito funcional del Tribunal Supremo? Y nosotros lo planteamos desde, no es la única, pero sí una pregunta clave, porque en el fondo seguimos siendo herederos, continuadores del Estatuto de Autonomía del año 2006. Entonces, básicamente le preguntamos, ¿coincide usted en que la función esencial, aunque no sea única, del Tribunal Supremo es la función de unificación de doctrina? Esta es la primera pregunta. En segundo lugar, el segundo bloque, ya dentro de los tribunales superiores de justicia, ¿qué se pregunta? Se pregunta por la posición, porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asuma mayores competencias. Competencias que vienen muy marcadas, quizá, por la posición, la respuesta que se dé a la primera pregunta. Es decir, que en la medida que mantengamos, que desapoderemos funcionalmente al Tribunal Supremo, evidentemente este es el punto de partida para dotar de mayor apoderamiento al Tribunal Superior de Justicia. Aquí
hay que ver que nuestra propuesta ciertamente se plantea en términos muy genéricos, es decir, ¿está usted por la plenitud, por un criterio de plenitud o por un criterio de especialización? El de especialización, es decir, que el TSJ se limite, tenga esa competencia casacional última únicamente en el derecho propio, o si por el contrario, en una posición más extensiva, esto no solo alcanza al derecho propio, sino que alcanzaría también al derecho estatal. Evidentemente, esto es una opción que hay que graduar y así los ponentes van marcando posiciones según nos situemos en el ámbito civil, nos situemos en el ámbito penal, lo mismo podríamos extender al ámbito contencioso o al ámbito de lo social. Y por último, la tercera cuestión que les planteamos es una cuestión, yo diría, más familiar a la ciencia política que a los juristas. Hacerle pensar, bueno, en una hipotética reforma federal del modelo de la administración de justicia en Cataluña, lo cual debería implicar una reforma del texto constitucional, ¿qué efectos tendría esta reforma en la cuestión de la relación entre Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia? Nosotros orientamos la posición, seguramente por ese camino posibilista en el que nos movemos, incluso le decimos, concretamos esas dos opciones y hablamos del caso de Canadá y el caso de la República Federal Alemana como posibles modelos inmediatos. Pues bien, los ponentes nos han presentado sus ponencias y ¿qué hemos comprobado? Hemos comprobado que los ponentes no solo han respetado los criterios generales que sugeríamos, sino que han mejorado muchísimo, han concretado muchísimo más las propuestas que nosotros les indicamos. Bien, creo que ya solo me resta agradecer de nuevo la presencia de ustedes en la mesa y darles la palabra. A efectos de las intervenciones, hemos establecido un orden que pretende tener una cierta sistemática en relación por la materia y distribuiremos la sesión, tres intervenciones antes del café y después del café la cuarta intervención y el debate y deliberación con todos ustedes. Siguiendo este criterio y de nuevo con la sugerencia de que las intervenciones no superen los 25 minutos, le doy la palabra al magistrado Miguel Ángel Jimeno. Muchas gracias.